Dejadme que os hable del pueblo de Herzogenaurach. Un pueblecito alemán, la mar de bonito, no me importaría ir, la verdad. Pero este pueblo ha sido testigo de una disputa familiar bastante curiosa, y la cual es una pena, sabiendo además que este pueblo es la cuna de la ropa deportiva tal y como la conocemos ahora. Así que acompañadme en esta triste historia. Todo comienza con dos hermanos, Adi y Rudolf Dassler, los cuales tenían una tienda de calzado deportivo. Adi confeccionaba y Rudolf era el vendedor. Pero en los años de la Segunda Guerra Mundial, ambos hermanos discutieron duramente. Nunca más volverían a reconciliarse. Al tiempo, cada hermano fundó su propia marca de ropa deportiva, las conocidas Adidas y Puma. Y su principal rivalidad, como os imagináis, estaba centrada sobre todo en el calzado. Pero las rencillas entre hermanos pronto se extendieron a las plantillas de las fábricas y poco después al pueblo entero, creando una división en la que, si pertenecías al bloque de Adidas, ni por asomo podías interactuar con el bloque de Puma. Los habitantes de un lado del pueblo no podían ni ir a un restaurante, hotel o panadería del otro lado, ni podían interactuar entre ellos con riesgo de ser castigados por su propio bloque o por sus contrarios. Ríete tú de las disputas entre los Capuleto y los Montesco. Dos familias iguales en nobleza. En Verona, lugar de estos amores, derraman por recíprocos rencores sangre inocente con brutal fiereza. Por cierto, la animación de esta historia la he cogido de este vídeo de TED. Os dejo el enlace por si queréis verlo. A mí, la verdad que me va a servir como base para el tema de hoy. Ya han pasado muchos años, el pueblo ha asumido esa rivalidad como parte de su cultura. A día de hoy quizás no sea tan seria la disputa y se utilice más como un reclamo turístico. Pero no deja de ser una historia interesante que nos sirve para hablar, por un lado, de una de las bases que rigen la psicología de los grupos y por otro lado, también define la forma con la que nos relacionamos con unos y discriminamos a otros. ¿Cómo es posible que un pueblo viva con una desavenencia de este tipo durante tanto tiempo? ¿No necesitamos más arraigo cultural o histórico para crear un conflicto así? ¿Tus zapatos son motivo suficiente para discriminarte? Bueno, sobre esto último, el canto del loco tiene experiencia. Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Para comprender todo esto, debemos hablar primero del origen de todo. Y todo lo que necesitas saber para explicarte cómo formas o dejas de formar grupos comienza con una sencilla pregunta. ¿Qué es lo mínimo que necesitas para considerarte que estás dentro de un grupo? Esta fue la pregunta de origen de Henry Tagfell para desarrollar lo que él llamó paradigma de grupo mínimo, con el que quiso contestar a esta misma pregunta. Sobre paradigma de grupo mínimo hemos hablado mucho en el canal, pero nunca nos hemos parado a hablar de él concretamente. Hoy vamos a hacerlo y además pondremos de ejemplos tres famosos experimentos donde veremos el poder de este paradigma. El paradigma de grupo mínimo busca definir cuáles son las condiciones mínimas para que nos sintamos identificados con un grupo exclusivo y discriminemos a todos los demás. Una premisa sencilla pero muy potente para comprender nuestro comportamiento social y grupal. Tagfell tenía la hipótesis de que si conseguía crear condiciones donde eliminase todos los componentes discriminativos y la necesidad de competencia por los recursos, crearía un entorno completamente libre de conflictos. Pero nada más lejos de la realidad. Tagfell observó que incluso eliminando cualquier atisbo de elemento discriminador, como puede ser la raza, el sexo, la religión, etc., y en su lugar creaba grupos completamente intrascendentes e incluso elegidos al azar, estos nuevos grupos seguirían favoreciendo a los suyos y discriminando a los otros. Independientemente de lo que hiciese, siempre surgían sesgos grupales. Para explicar esto, definió la identidad social. Las personas usan su pertenencia a un grupo para determinar un sentido de identidad. Es decir, me defino como individuo porque estoy dentro de un grupo que me define. Yo soy yo porque existen los demás. Este tema tampoco es desconocido en el canal, ya hemos hablado de identidad individual y grupal, puedes verlo en este vídeo. Y sí, este va a ser de estos vídeos donde vamos a hacer referencia a muchos vídeos anteriores. Es un paradigma importante que sirve para explicar muchos fenómenos sociales y del que hemos hablado bastante en el canal. Y volviendo con la identidad grupal, Tagfell observó que no se necesita mucho para desarrollarla. Solo basta con que nos indiquen que pertenecemos a un grupo concreto para que empecemos a vincular nuestra identidad al grupo. Y para crear una identidad más significativa, se destinan más recursos al grupo propio que a los otros. Al mero hecho de pertenecer, nos ayuda a favorecer.
Estos mecanismos para discriminar entre grupos son los mismos que nos hacen pertenecer a ellos, por lo que una diferencia aparentemente insignificante puede escalar al punto de crear divisiones más grandes y conflictos más profundos. O igualmente, esa misma capacidad de discriminación nos puede servir para eliminar nuestros sesgos grupales. Bien, ya sabemos lo que es el paradigma del grupo mínimo. Por lo cual ya sabrás que existen dos tipos de personas en este mundo. Los que están suscritos a mi canal y el resto. Y claro, ahora mismo los que están viendo el vídeo pues no se sienten especialmente cómodos con alguien que a lo mejor no se ha suscrito. Así que ya sabes, suscríbete. Pero ahora lo que vamos a ver son tres historias. Tres experimentos clásicos que, si eres veterano del canal, seguramente pues te suene. Pero que explora muy bien hasta dónde podemos llegar para favorecer a nuestro propio grupo. Comenzaremos por uno de los más clásicos. ¿Alguna vez te has ido de campamento de verano? Mustafa el Sheriff ideó un experimento para explorar los prejuicios grupales. Para ello reunió 22 adolescentes, desconocidos entre ellos, y los dividió en dos grupos separados para que viviesen una experiencia de campamento de verano en un terreno de los Boy Scouts, conocido como Cueva de Ladrones. Ningún grupo sabía de la existencia del otro, y se les puso a prueba. La primera fase de consolidación de grupo se les pidió a cada grupo que diseñaran sus insignias, sus himnos, sus banderas... Algo que hicieron rápido, de forma divertida y sin problemas, pasando entonces a la fase 2, o la fase de fricciones. Ahora pusieron a ambos grupos a competir, y la competición fue tan extrema que casi llegan a los chavales a las manos. Así que antes de lo previsto pasaron a la fase 3, fase de integración, donde los voluntarios del experimento, que actuaban como monitores de tiempo libre, debían hacer que ambos grupos rivales cooperaran. ¿Cómo lo hicieron? Pues practicando lo que se denomina como objetivo superordinario. Un objetivo que un grupo por sí solo no puede superar y que necesita la ayuda del otro. Y lo hicieron aplicando el clásico lema del enemigo común. Una mañana les dijeron a los chicos que unos gamberros habían ido allí durante la noche y habían averiado por la depuradora de agua y otras cosas más, que solo colaborando juntos pues te podían arreglar todo el desastre que hicieron. Y con esas consiguieron que ambos grupos colaboraran no solo en una tarea, sino con muchísimas más, prácticamente hasta el final del campamento. No es un experimento que en sí mismo tenga su propio tema, su propio vídeo en el canal, pero sí lo vimos en este otro vídeo de aquí. Como dijimos, con que percibamos solamente que nos asignan un grupo, ya encontramos sentido de identidad sobre él. Este experimento es un ejemplo de cómo de rápido podemos crear esa identidad al punto de diseñar nuestros propios lemas y símbolos y, por supuesto, estar dispuestos a darnos de leches con otros grupos. Pero también resaltamos lo rápido que podemos darle la vuelta a la situación a través de un objetivo que nos compete a todos, por lo que una de las claves de la colaboración entre grupos muchas veces está en saber definir bien cuáles son estos objetivos. La profesora Jane Elliott tenía un problema. ¿Cómo les explico a mis alumnos de primaria qué es el racismo? Para ello desarrolló una actividad que consistía en dividir la clase en dos, según el color de los ojos de los alumnos, marrones o azules. En la primera fase dijo que los niños con ojos marrones eran más listos y menos problemáticos, y debía de darles una serie de privilegios a ellos en detrimento de los demás. Durante ese día, pronto notó que los que pertenecían al grupo de los ojos marrones empezaban a discriminar sistemáticamente al grupo de los azules. Al día siguiente, Elliot cambió la situación. Dijo que se había equivocado, que en realidad los que tenían los ojos azules eran realmente los más listos de la clase, y por lo tanto, eran los que ahora se merecían los privilegios. Ante esta tesitura, cabe esperar que seguramente los niños de este grupo se vengarían ferozmente de los niños de ojos marrones, pero no fue así, mostraron más respeto y compasión por ellos. Si quieres saber más detalles de este experimento, está mucho mejor narrado en este vídeo de aquí. Independientemente de las implicaciones éticas, el experimento fue todo un éxito, y se obtuvo resultados similares en siguientes replicaciones, tanto con niños como, por ejemplo, con reclusos. Elliot justificó que los niños con los ojos marrones eran más inteligentes por un rollo que tenía que ver con la luz, la melanina y tal. Era todo inventado, por supuesto, pero en aquella época los niños no tenían más remedio que hacerle caso a la profesora, porque era la que sabía, y no tenían acceso a Google. A diferencia del experimento anterior, aquí tenemos una figura de autoridad que expresa una narrativa de por qué ciertos grupos son superiores o inferiores a otros.
elemento que es muy importante a la hora de aplicar este paradigma a la sociedad. No hay nada que más legitime las diferencias grupales que una autoridad que las justifique a través de un relato bien montado. Este posiblemente sea el ejemplo más cinematográfico. De hecho, hay una película basada en estos hechos, así como un videíto en el canal. Ron Jones, profesor de historia de un instituto de Estados Unidos, quería hacer comprender a sus alumnos el cómo la población civil de la Alemania de principios de siglo pudo estar a favor de ciertas ideologías totalitarias. Y al igual que James Elliot, elaboró una actividad de clase, con la diferencia de que no contó con tanto rigor y tanto control a la hora de realizarlo. De hecho, la actividad se le fue de las manos a los pocos días. El primer día del experimento dio indicaciones precisas a sus alumnos. Debían estar rectos en sus sillas, respirar profundo, dirigirse a él como señor Jones, debían de estar en silencio, hablaban solo si se les permitía... Vamos, elaboró una lista de reglas disciplinarias sencillas que los alumnos acataron a la perfección. Incluso tuvo muy buen rendimiento en clase ese día. Al segundo día, indicó que todos deberían de ir con camisa blanca a clase, que aquellos ejercicios eran parte de un nuevo movimiento llamado la tercera ola. Ellos eran los primeros integrantes y debían de obedecer a una serie de lemas. Fuerza a través de la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza mediante la acción y fuerza a través del orgullo. Jones inventó un saludo especial para ellos y solo podían realizarlos entre los miembros de la misma clase. Para el tercer día, Jones observó que los alumnos de otras aulas se unían a la suya e incluso empezaron a perseguir a aquellos que no cumplían con las normas. Aquello estaba escalando demasiado rápido y al profesor no le quedó más remedio que cortar aquello de raíz. Para cuarto o quinto día, reunió a todo el mundo en el gimnasio con la excusa de que un representante de gobierno iba a dar una charla sobre la tercera ola. Pero en realidad se les confrontó en aquel mismo sitio, diciéndoles que habían sido parte de un experimento sobre el totalitarismo. Y acto seguido, les puso un documental sobre la Alemania nazi. El ejercicio de Jones se suele relatar como un experimento, pero que en realidad carecía del control o de los objetivos definidos de los ejemplos anteriores. Pero no deja de ser otro ejemplo de cómo se aplica este paradigma y de cómo, incluso las sociedades más abiertas, pueden sucumbir al atractivo de las ideas autoritarias. Y nuevamente solamente necesitó el elemento mínimo para formar esa identidad de grupo, indicarles a sus chicos que formaban parte de un grupo exclusivo. Y bueno, está claro que a la hora de hacer experimentos de psicología social es fácil tirar de niños y adolescentes, pero os adelanto que esto no es común por cuestiones éticas. Estamos hablando de experimentos que tienen ya sus años y muchos de ellos no se realizaron como experimentos controlados como tal, sino más bien como ejercicios de clase, como dinámicas dentro de lo que es el ámbito escolar. Pero he querido coger estos ejemplos porque seguro que son mucho más memorables que coger a lo mejor experimentos más estrictos, ¿no? Y porque muchos en el canal ya estáis familiarizados con ellos, solo que nunca les he dado un hilo conductor. La cosa es que si queremos entender cómo funcionan los grupos, este paradigma de grupo mínimo es crucial. Es muy fácil entender cómo se genera la discriminación o la alta cohesión a los grupos desde ahí. Incluso el detectar qué elementos se están manipulando para crear, unificar o dividir a diferentes grupos. Así entendemos que el elemento mínimo para crear una identidad grupal es hacer entender a alguien que ya forma parte de un grupo. A partir de ahí podemos crear nuestra propia cultura grupal con nuestros lemas, nuestros símbolos, para después excluir a los inadaptados y entrar en conflicto o discriminar a otros grupos. Y entendiendo esto, podemos entender también cómo modelos de zapatillas diferentes pueden crear conflicto, comenzando con una pelea entre hermanos y condicionando a todo un pueblo. Thank you.